lugar que nos había quedado antes, que fuimos y había para separarse. Y acá teníamos dos caminos. Nosotros fuimos por cuál. Por el de la derecha fuimos nosotros. Por acá no vinimos, básicamente. Es verdad, por acá no vinimos. A ver, había una parte bugueada. ¿Acá? A ver qué nos encontramos acá abajo, Salida. Ah, no, no. Por allá vinimos, creo. ¿Seguro? Sí. ¿What? Que... No entiendo. No, pero nos está faltando algo. Y pará, y si cruzamos... Dale, a ver. Donde estabas y no había agua, tampoco te ahogabas. Donde nadabas y no había agua, tampoco te ahogabas. ¿Cómo? O sea, donde estaba recién el eso donde me metí a nadar, yo vi como que me bajaba la barrita. Esta sería la cueva de los babies. ¿Y en teoría no hay nada adelante? O sea, el mapa lo veo tan grande como para que sea eso solo. A ver. Viendo concentrado, Raikan viendo concentrado el mapa. No entiendo, me está costando. Me está costando demasiado leer un mapa. Pero acá se puede salir, o se puede subir. ¿Subimos para acá? Sí, salía, ahí es donde salí de la cueva. ¿Y salimos y buscamos otra cueva? No sé, no entiendo. Te juro que no entiendo. Ya debería ser de día, me parece. Oh, fuera. La comida. Bueno, salgamos de una fogata y comemos ahí. ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Ah! ¿Le puedo pegar? La reventé. A lo mejor encaramos la misma cueva, pero desde otro punto. Y estaría cheto eso. Por acá, mira, por ahí yo me la juego que hay una cueva. Mira, o sea, veo como muchas montañas, como muy pinta de cueva esto, Casi no hay una cueva, le pega el palo. Mira, tiene Deberíamos los palos. Podríamos entrar de noche igual en la cueva, porque entonces pasamos la noche. Estaría, pero bueno. Pero chequeémoslo. ¿Dónde? Yo quiero dispararle. No sé, los veo, pará. Pará. Acá hay uno al lado. Ah, con la lanza, tenés razón. Esto es una mierda. Lanza, espera, ahora. A ver yo. Ay, no sé cómo apuntar la lanza, la no. Fue buenísimo. Se me fue. Chao. Bueno, lo acabamos el bandido. Se me fue la lanza a cualquier lado. No sé, ¿dónde está mi lanza? La perdí. ¡Ah, acá está el avión! What the fuck, llegué al avión. Rope, perdí mi lanza. Y ya se perdió. No. Tenés que estar acostumbrado a lanzar y ir corriendo hacia adelante nomás. ¿Dónde carajo está Porque mi lanza? Si no, es una pajona. Ahí mate otro. ¡Mi lanza! Ay, mira cómo mueren, es genial. Ay, ay. A ver, perdí la lanza. Bueno. Es la primera vez en esta partida que encontramos bichos. Bueno, nada, chao, que hagamos. ¿Dónde estás? Where are you? Ah, ya te vi. Pero me tengo que hacer otra lanza, me cago en mi vida. Ah, mira, water skin. Con dos de estas 10 cosas y una rope, te haces una cosa para equiparte agua. A ver, espera. Igual la tenés que sacar de algún lugar. ¿Cómo era la lanza para hacerla? Palo, creo dos palos. Y después huesos. Ah, cierto, los dos palos y ahora con esto le meto... Ay, no tengo huesos. ¿Tenés huesos? Tengo uno solo. Alguno yo. Debo tener, Dos necesitaría. No tengo ninguno. Pero bueno. ¿Tenés la pata ahí? Acá, ah, ¿verdad? Sí, acá está sí, la pata. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa? ¿Te parece a mi hermano? Ahí, a ver, ártelo. ¿Qué hace? No, el arco. Ojo el arco. Hola, re. ¿Le di? No sé si le di en el culo, la verdad. Yo le rey fue a buscar mi lanza ahí, de acuerdo. Qué difícil que es apuntar, yo estoy usando el arco para. No. ¿Le di en la pierna? ¡Le di! En el pecho. Ahí tenés para sacarle la. ¡Ah! La flecha y lo quemamos ahora. Para, hacemos una fogata. Hagamos una fogata. Vamos a hacer una fogatita. Mientras se quema el cuerpo voy a... Ayúdame a completar la fogatita. ¡Ah! ¡Tengo un bicho con manos! Hay uno grande. A ver qué hacen con la pared, la rompen o se quedan afuera. Hay uno grande, ¿Qué hizo? La rompe, ¡Eso! Reanimación cardiorrespiratoria, eso mismo. Uy, bueno, sí, para. La mierda. Hay que pelear. Voy a aprender esto con...
¡Dale! ¡Hijo de puta! No lo hace. ¿Lo hizo? No lo hizo. Es pelotudo. Es pelotudo el señor. Ah, con el kick derecho me cae. Che, che, che. Uy, esto se va la mano esto, ¿eh? No, pero le estoy pegando. Toma, toma, toma. Ah, pero no son tan duros. Temas o sea, que pegan la, mocha. La pared está buena para que no nos abra, no se nos metan adentro, pero nos hacen pija la pared. Sí, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? En mi barrio se le dicen privados auxilios. También, sí, pero... Sí, es como sí. La mejor fácil. Claro, es el RCP, digamos, es como la manera cheta de llamarlo, ponele. Bueno, hay que reparar la muralla ahora. Espera, ¿y que se puede reparar esto? O hay que... Guarda, guarda, hay bicho grande, ¿eh? Estoy escuchando bicho grande. Es muy raro el ruido, ¿eh? ¿Existen más clases de bichos? Porque el ruido es... Se está acercando, cuidado, se está acercando. Es un ruido muy raro. Ahí lo veo, está ahí arriba. Ah, no, es el mismo, creo. Bueno, pará que son muchos, no, ¿eh? Ahí los... Está el chiquito y el grande. El chiquito pará. Está adentro. Vamos a darle el chiquito. Voy a otro, guarda atrás suyo. Se murió. Listo, casi. What? No entiendo nada. Vos dale. Ya, porque los dos personajes están como moviendo para adelante. Dice, el bicho que está haciendo ese ruido se llama Arms-Z. Tenía sentido porque tiene muchos brazos. Si le tiro una flecha, ¿qué pasa? Te va a mirar muy feo. Le tiré. ¿Le di? ¿Qué? Sí, en el piso, lo veo. Ahí morí. ¿What? Espera, yo te puedo animar, pero... ¿Qué hago? Espera. A mí me dice que sobreviví 7 días y empecé de nuevo en la... Ah, sí. Te acaba de desaparecer, digamos. Te podía reanimar por unos segundos, pero... Tengo 0 cosas. Arranqué de 0. What the fuck? Qué bueno que también muero, yo también... Ay, Dios. Ay, es que Dios. Podríamos revivir desde el último punto, no, básicamente no revisamos la cueva en el último avance. No, venite, ya está. Nos rebuscamos. Acabo de morir yo también, no, pero de milagro me morí. Yo estoy comiendo y tomando todo lo que está acá porque estoy empezando de cero, ahí darle el hacha. Dale, vos vení. Creo que se fue el bicho este de mierda. No, está ahí. ¿Está mi cuerpo y cosas ahí o no hay nada? No sé, no pude mirar. No, creo que no hay nada, ¿eh? Porque, ojo, capaz te lo muestro a vos, Para, a ver. Voy a hacer una cosa, voy a hacer... A mí me muestra una calavera, puede ser que sea mi cuerpo. Para, ¿cómo se hacen las...? Quiero hacer... Está rompiendo todo, pero quiero hacer una sí, molotov. A mí me mató de dos hitos, gente. Una botella de alcohol y tela. Ah. Listo. Matanga. Están midiendo más, ahí lo veo, están midiendo más. Vos metete ahí adentro. ¡No! ¡Pero no le pegó! Me acaban de cagar de una manera cósmica. Che, son muchos, A mí me dijo que el cuerpo estaba acá, pero una vez que vine para acá no. No, me están violando, son dos. Tranqui. ¡Oh! Me la embocó de una. Sí, a mí me mató de una, el bicho. Te matan de un golpe. Y estamos en la dificultad más fácil. Menos mal que pusimos la dificultad, ¿no? Pulsa E para reiniciar. Sí, a mí me acaba de matar de nuevo. ¿Qué hacemos? Volvemos del último save, no entramos en la cueva básicamente. Ah, ahora sí veo la mochila, ¿ves? Pero antes no, así que seguramente el otro se me perdió, ¿eh? Pero antes me recabió, antes no había nada, yo llegué al marcador y... ¿Están tus cuevas ahora? Pero las últimas, o sea, nada, son dos o tres boludeces que agarré ahora, pero las que tenía, las de mi vida piola, no. Bueno, para, al menos si a mí me dio las mías, dentro de todo no estamos tan mal, a ver. A mí me dio todo, creo, ¿eh? Sí, a mí me... A mí en la primera parte no me apareció ninguna mochila para agarrar, ese es el tema. Ahora sí no me acuerdo. A mí me dio todo, tengo todo. El problema es que... Vamos a botar la bola igual, bueno, no importa, a mí me dio todo, así que estamos, dentro de todo no importa. Yo estoy buscando a ver si quedó la anterior, pero no creo, nunca apareció. ¿Se fueron? Si se fueron, no, están acá nomás. ¿Dónde carajo están? Tomá, ¿querés que te dé algo? Decime y te doy. ¿Qué necesitas? Ni siquiera crecieron como para comer una rígida. Toma esto. ¿Cómo la tiro? No, no sé. La tenés que dar con la bandeja.
Que me cago en la bandeja. No, pero esto no te lo puedo dar con la bandeja. ¡Ah, sí! Toma. Es un hacha, pero es para pelear, no es mala. Están rompiendo la pared. ¿Qué haces, boludo? ¡Mi pared! ¡Mi pared! No me rompas la pared, sucio. ¿Cómo nos cagó a palo el bicho grandote? Tiene CDs, mirá. Bueno. ¡Ah! ¡Ah! Acá tenés un arma de palos, creo, ¿eh? Este tenía un arma. Bueno, nos cagaron a palo las bases, pero se fueron, creo, ¿eh? Sí, y bastante bueno en teoría. Sí. Bueno, bueno, bueno. A ver, tenemos que reparar. ¿Cómo hago para reparar esto? ¿Se pueden reparar los muros? ¿O qué onda? ¿Cómo hago para el muro? ¿Que lo tengo que tirar abajo y hacerlo de nuevo? A mí me figura un marcador de muerte muy, pero muy lejos en el agua, tipo. Es el que se te habrá bugueado. ¿Querés ir? Intenta. Parece bastante lejos, no sé si... Espera, ¿es todo por agua? Creo que sí. No, no vayas. Me dijeron que hay tiburón. Claro, hagamos eso. Uy, bichos. Hagamos la balsa. ¡Ah, pará! Es verdad. Para evitar esto, caza en el agua. Sí, pero no sería muy obvio. Te tirarían con algo. Algo tiene que pasar. No, lo que tiene que hay cosas que no las podemos tener, pero bueno. Digamos, por ejemplo, las estructuras las tenemos que tener en la orilla. Pero nosotros nos salvamos en la casa del agua. Puta, es boludo. Mi personaje es boludo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí volví, me estoy cagando de frío, prendeme la... Mancame, ahí tengo... ¿Dónde está? No está. ¿Dónde? Ah, sí que está. ¡No! A ver, pará. Si se puede reparar, tiene que hacer una herramienta para hacerlo. Hay una herramienta, a ver. Tiene que ser con esto y un martillo y con algo más, ¿no? Reparación, ahí está, mirá. Sepia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 de tela. ¿Y qué más necesito? Tengo hambre. No tengo la pouch. No, voy a comer un par y después. ¿Me está faltando algo? No me da la mierda esto. ¿Qué me está faltando? Sepia. Ahí está, tengo la herramienta de reparación. A ver. Sí, no era difícil de hacer. El tema es que, bueno, tenemos que empezar de cero ahora. ¡Jejeje! Algo hace, mirá. Ah, está bueno, la repara re fácil. Ok. Sí. Bicho. No veo el guardón, eh. Ah, ahí los veo, están viendo con luces, o sea que. Che, ¿qué onda? Está re intenso esto. Es este solo, creo. ¿Qué hace? Pero vení acá, boludo. Ay. Me gusta por el golpe. Bueno. No nota, mirá. El barquito. Ah, se hace día. ¿Qué onda? ¡Mati! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se hace día. Le arco el arco. Toma, boludo. ¿Te pide algo para reparar o se repara gratis? No, se repara gratis. Creo, Yo no me lo vi si pedí algo. Me lo bloqueo, Está. Listo. Ya está. Sí, posta, si mantenés, no te pueden hacer nada. Está en cuanto es uno solo, ¿no? Si son dos, hasta la bola. ¿Se le puede sacar? Desapareció. Ah, te lo llevaste vos. Mirá, secuestro. Bueno, a ver, voy a poner... Es que no sé si vale la pena volver a construir las paredes, porque la van a venir a romper de nuevo. No, las paredes sí, pero pasa que ahora me parece que nos va a convenir hacer... La casa del agua. Hacer la balsa. Sí, hay que hacer la casa del agua, a ver. No sé si le puede anexar al agua o algo así. No sé si se puede hacer una plataforma. Estaría buenísimo. Mira, las granjas ahí, pero... Déjame chusmear, que hay... ¡Ah! Solo... No, a ver... Ah, pero ¿se está haciendo de día? Pasamos toda la noche. Sí, es que fue un desastre, fue terrible de noche. No, mis 20.000 millones de telas. No veo la casa del agua, ¿dónde está? ¡Ah! Balsa grande... Casa flotante, balsa pequeña, no, pero, muelle. Pero no sé si podamos hacer como una base, o sea, podemos hacer la cabina esa, la balsa grande, pero no sé si podemos directamente hacer una base nosotros. Voy a poner la balsa grande y después vemos qué podemos hacer acá, pero al menos voy a poner. ¿En dónde la pongo? Acá está viendo, estoy yo, un poquito más adelante, ¿vale? Primero hagamos un par de muelles, ¿no? O lo hacemos en el medio del agua sin nada. Mira, ahí te va. Pero esa no es la casa, ¿no? Es la... No, esa es la balsa, porque a lo mejor con la balsa después podemos anexar cosas. Hagámosla dentro, sí. Y hagamos el muelle para la balsa. Ah, no, porque ellos van a poder entrar, para la bola. Yo
Voy a ir a cazar igual un par de conejos porque necesito hacerme el coso del Fouch. Dale, y yo me tengo que ir a talar. Necesitamos madera ahora. Voy a ir a talar. Que me llevo este que hay acá. Y matanga. Ahora tomo, pero bueno. Hola, vengo a buscar conejos, que no hay. Dale, si buscas madera tampoco me quejo. Que necesito los berries, si no voy a estar... Dale. La idea es que nosotros tenemos que hacer crecer nuestras granjas. Y si yo las como desde ahí, no voy a crecer las granjas. Vos dale. Dale, que si podemos juntar eso, más el llegar a hacer la balsa sería un golazo. Sería lo que tendríamos que llegar a hacer, básicamente. Si no, pero voy a poner a talar. Ahí hay uno, a ver si lo puedo talar. Iba a decir, dame tu coso, que vos no lo usás. ¿Qué cosa? El pouch. ¡Ah! Dale. Sí, te lo doy. Pero que encontré uno y intentar matarla. Se va muy lejos, voy a tardar mucho tiempo. Voy a llevar esto para allá, porque si no son muy pocos. Así que... El Deer 3 está a $1 en el link de G2 Amio. ¡Qué cheto! Hola. Buena data, Fer, ¿eh? 5000 DQ. Ay, no leí, pará. ¡Fuck! No paso. Bueno, lo dejo acá, ya está. Hola. Dame el pouch, mira. Ah, te doy, dame un segundo que... Uy, pero... pará. ¿Pero llego hasta allá? ¿Las maderas? ¡No! Problemas. No llego. Bueno, pará. Vamos a ver qué hacer el... Necesitamos un mini muello que sea para llegar a las maderas. Toma el pouch. Toma. ¿Dónde carga? ¿Dónde está? Ah. ¿Podés? Si te acercás, a ver. No, aparte que no da, ¿Y la balsa más chota? Hay una balsa que es re barata de hacer. Tendríamos que hacer esa primero. Toma el pouch primero, lo tengo en mano el pedo acá. A ver la balsa chica, o la balsa chica, pará. Esta es la balsa pequeña, que es una balsa re chota. La pongo acá nomás para poder hacerla. Toma. Ah, pero me dejaste las maderas ahí. ¿Cómo ahora? Pará. Lo que pasa es que necesitamos el agua. Es como ya obligatorio. Es decir, si nos vienen a buscar así, no nos podemos defender a eso. Che, no puedo pasar el... ¿Cómo carajo hago eso? Yo sé que en la balsa podés después craftear el coso para transportar, por ejemplo... Claro. Bueno, y lo que yo hice es la balsa grande, o sea que lo mismo, digamos, una balsa. Pasa que sí, es muy grande y... Che, a ver, no puedo sacar el tronco acá, me está poniendo muy nervioso esto. ¡Uy, salté! ¡Ah, sí! Así, a lo ninja. Ahí está, lo logré. Ahí va. ¡Uy, Dios, lo que me costó! Bien. Dale. Vos llevas dos, o sea que trae uno más. Y yo, uno, trae uno. Buscar, vale. Y el resto, ya está. Está todo listo. Bueno, ahí tenemos la balsa chica al menos. A ver cómo es la balsa chica. A ver, subite, vamos a ver qué tal. míralo. Oye, yo no me muevo, no me jodas. Puede ser que sea personal. Igual la gracia de esto es que acá ponemos. A ver. Movete, a ver. Me parece que no, sí, vos, pero... No, pero por ahí se puede hacer una silla y vos te podés sentar o así. Igual, porque la gracia es que acá podemos craftear para llevar logs. Mirá, dale. Y ya que está, intento ver si puedo hacer la silla, que es fácil hacer la silla, intuyo. Acá está, log holder. Necesitamos muchos palitos. Dale, vos pones eso y voy a poner la silla. Halo. ¿Dónde carajo está la silla? Acá hay una sillita, mirá. Me pide cuero la silla. No hay una silla. Ah, esto es un banquito de mierda. Ya sé. Ah, no, me deja el banquito de mierda, el banquito no me deja. No, esto no. Esto, por ahí en esa no se puede, por ahí la otra para... No los veo, pero escuché. Sí, no, acá no deja, bueno. Escucho guachos, ¿eh? Traté de ignorarlo porque... porque es que no hay manera, o sea... No vamos a poder pelear contra esos bichos. Faltan palos. No importa. Faltan palos. No busca palos. Señores, no me peguen, solo quiero buscar palos. Yo me porto bien. ¿Qué cosa? Está yendo a buscar. Ay, Dios. No, yo no. Tengo que matarlos. Espera, me acerco, a ver, hay que pelearles. Dale. A ver, vení. No tengo tela, si no iba a hacer para lanzar una molotov, pero no tengo tela. Toma. Pará. Bueno, entretenelo. Ahora molotov. Ah, lo tiré. Entretenelo. Le quedaba poca vida porque lo maté. Ah, ¿sí? Bueno, igual voy a castear varias molotov ya para tener las hechas en realidad.
Sí, lo mató un solo, pensé que le quedaba re poco vida. Ahí va, listo. Bueno, hice 4 molotovs, aunque sea algo para tener hechas. Tirale molotovs, sí, lo sé, pero no tenía. Sí, hay listo. Que darle con bombas, con granadas, con... Bueno, el log está hecho, ahora vamos a poner las maderas ahí. Ah, ya hiciste el coso para... Bueno, sí. Yo voy a llevar más porque por ahí podemos hacer 2 y transportamos de a 2. Listo. Ah, ¿crees que haga yo mientras me encargo de hacer otro log de maderas? ¿Log? ¿Cómo otro log? O sea, el para almacenar maderas. Ah, eso yo llevo palos, sí. El guardatroncos. A mí me encanta que vos talas y el árbol cae para el otro lado, cuando tiene que ser al revés, te tiene que caer abajo tuyo. ¡Ey! ¡Me acaba de caer algo en la cabeza! ¡Ey! ¿Me cayó tu árbol en la cabeza? Sí. De pedo no me mataste, estoy viendo todo con sangre en la pantalla y todo. ¿Hace daño? De pedo no me muero, voy a tomar medicamento. Mira, igual te la rebancás porque para bancarte un árbol en la cabeza y no morir. Escuchame, escuchame, ¿te quedó algún tronco suelto? O ya que está, lo llevo a mano. No, creo que no. Bueno, llevo uno entonces. Dale, vamos para base, llévate los troncos. Yo pensé que no hacía nada porque yo muchas veces me he puesto. Tipo, o sea, me he tirado mi mismo árbol encima a mí, nunca me pasó nada. Casi me muero. Cuidado, te hace headshot. Sí. Son caníbales mutantes, dice. No sé, pero vos sobreviviste un árbol en la cabeza y no te pasó nada, así que... No sabemos quién era más mutante acá. Esta vez ya no puede llevar más, ¿eh? No sé, ¿cuántos cargan estos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medio triste, la verdad. Bueno, yo llevo estos, a ver, déjame así lo manejo yo, está. Con clic derecho y derecho manejas para un lado y para el otro. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ya. Está buenísimo, ¿eh? Ay, pará que es complicado. Ahí. Y ahora vamos a cargar los troncos. Ahí va. ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Toma! ¡Me encanta! No, ¿qué hice? ¡No! Ahí está. Lo que le falta a este juego es que te dejen plantar árboles, porque me parece que eso no, todavía no se puede. Supongo que no. Estoy en partida de suerte. ¡Dale, bicho, suerte! Partió el tronco, literal. Ahí también puedo hacer un almacén de troncos grandes. Ah, ¿se puede hacer un almacén de troncos grandes? No sabíamos. ¿Almacén grande? ¿Eso parece? Grande? No sé, me dijeron. No sé, que habría que buscarlo, pues, en teoría. ¿Hay más construcciones de las que te dicen ahí? Porque... No sé. Fíjate si hay algo para construir troncos grandes. Igual ya está, hicimos esos y dejaríamos esos, pero... Pues ya no van a entrar ahí, pero bueno, pero bien saberlo, ¿eh? Uy, estoy cansado, el boludo se cansa. Comete un chocolatito. ¿Quién se cansa matando árboles? ¿Esta gente? ¡Hola! Vengo con los troncos necesarios. Me vinieron a romper las bolas y me prendí esto y creo que se fueron. Ah, ¿sí? ¿Se cagaron? Nice. O sea, yo les pegué un par de golpes y después de repente no los vi más, así que espero que... Vamos a completar esto. Bien. Creo que ya con poner 10 estamos, ¿no? Ya está, con esto está. Sí, dale. Llévalo. Dale, ¡Oh! Bueno, yo peleo. Vos lleva eso. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa, boludo? Tomá. Pero perdiste un diente. O lo perdí yo. ¡Uy, fuck! ¡No! ¡La granja! ¡No! ¡Mi planta! Bueno. Tomá. Te tiro el fiambre de la planta. Tomá. Todo bien. ¿Por acá? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Acá jugando un poquito de Forest con mi hermano, estamos sufriendo como unos campeones, pero bueno, lo que hay, che. Nos acaban de romper todo, un desastre lo acaba de pasar acá. ¡Ah! ¡La balsa! ¡Qué copado! Bueno, la pregunta es, ¿podemos alargar esta? ¿Se puede agrandar la balsa? Sí, es una balsa. Pensé que iba a ser... ¡Ah, mira! Tiene doble. ¿Requiere cómo me parece, a ver? Ah, requiere... Va, fíjate si puedes moverlo. No, de un solo lado, es vos mueves el otro. Ah, claro, o sea, vos tendrías que moverte para moverlo. Claro. Pues ahí estamos. Si yo digo vamos a la derecha, vos tenés que dejar de... Claro, bueno, vayamos para atrás. Al revés, en la derecha yo tengo que dejar de... Dale. Dejémosla por acá y ahora vemos por acá. ¿Alguno que me tire el comando para darle la bienvenida a todos los chicos nuevos? alguien lo hará. A ver si puede ampliar, voy a mirar la parte de balsas. Balsa pequeña, muelle, balsa grande. Hola a todos. Bien ahí, grande coffee. No, ahora lo que podríamos hacer es una casa directamente. Porque esa no se mueve, creo, la casa del barco. Deja de ver una cosa, Déjame ver algo. Pero ahora podemos equipar esta mierda para llevar, tipo, muchos logs.
Estoy intentando poner suelo personalizado, pero no me deja. O sea que evidentemente no. No me deja. Pero si te fijas, yo lo tiré un rato. ¡Ay! No había visto, perdón, no había visto. Pero estoy todo concentrado acá en el forest. Bueno, igual bien. ¿Bases personalizadas? No, no me deja. Yo estoy intentando ampliar la balsa. No sé si vamos a poder ampliarla, ¿eh? Porque... O sea, rinde más que nada como... Justamente como vehículo, ¿no? Como... La otra, justamente, la casa del... Hay una que es una casa, que es para... Es tipo de esta cabaña, pero ahí, básicamente. Sí, no... Vení que no dormimos hace media hora y no... no. ¡Ay, perdón! Tampoco. Voy. Ahí voy. Todo esto es el proceso de hoy y lo que perdimos, no sé. Hay que guardar. Vamos a dormir. Dormimos primero. ¿Cómo nos cagaron a palo los bichos, por Dios? Bueno, no importa, pero ahora tenemos una balsa.